Hola, hola, hola. Can you hear me? Hello, teacher. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Pueden oírme, cierto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Okay, gracias por confirmar. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Good evening. Ok, buenas noches a todos. Estamos en espera de que se conecten los demás. Ya pronto será para poder dar inicio a este módulo y poder explicar todas las generalidades sobre el programa.
Okay, I guess, let me see, I got 11. Apenas tenemos la mitad más uno. Estamos haciendo espera al resto para poder explicarles exactamente cómo funciona nuestro programa. Ok, con respeto a los que han sido puntuales, vamos a dar inicio revisando primero la lista de asistencia. Al momento de oír su nombre, solamente diga present, I'm here. Y de esa forma estaremos registrando su asistencia. Adriana Raquel, ¿se encuentra? Present. Okay. Blanca Azucena. Blanca Azucena Gutiérrez. Brenda Lisette Lobo. Present. Okay. Carlos Daniel Arevalo Rodríguez. Present. Edgar Rolando Arias Rivas. Eduardo Ernesto Medina Márquez. Edwin Giovanni Bonilla Jiménez. Elia Yanira Canizales Blanco. Present. Okay. Emily Fabiola Brizuela. Present. Okay. Fátima Elizabeth Hernández Rivera. Not here. Hugo Adilio Rivas. Not here. Javier Ignacio Bográn Castro. Javier Ignacio. Jocelyn Yajaira Iraeta. Present. José David Reyes Guzmán. Present.
Okay, welcome. Liliana Alejandra Valencia. Present. Welcome. Marilyn Alejandra Grande Perez. I'm here. Okay, welcome. Mauricio Antonio Echeverría Flores. Present. Welcome. Patricia Beatriz Bonilla López. It's not here. Reina Isabel Panameño. It's not here. Ah, oh, it's there. And Rudy Vladimir Cerón Santos. Rudy Vladimir. It's not here. Okay, let us see, we are 13. Tenemos solo 13 participantes de 20. Nos hacen falta promedio de 7 compañeros que deben de estar con nosotros. Por ahí preguntarles antes de iniciar a explicar el proceso, quienes no se han agregado al grupo de WhatsApp todavía. Si hay alguno, por favor, me lo indica. Bueno, durante el proceso de explicar cómo va a funcionar, vamos a... ir explicando paso a paso cómo funciona nuestro programa. Hola, hola, buenas noches. Lo siento, voy en la carretera, no sé si mencionó mi nombre, es presente, Patricia Beatriz Bonilla. Ok. Por momentos se me va la señal, pero aquí voy, agarrando señal en cuanto puedo. Ok, excelente. Bueno. Ahorita corroboro su nombre. Buenas noches. Edwin Bonilla, no sé si mencionó mi nombre. Ok, Bonilla Edwin. Permítame un segundo. Edwin Bonilla. Ok, 7. Patricia Bonilla López. Searcher. Okay, alguien más que no haya mencionado, me lo indica, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doña Reina Isabel. Buenas noches. ¿Cómo hacer para agregarte al grupo de WhatsApp que dijo? Ah, ok. Más creo que en un correo que les enviaron aparece, pero ya les voy a compartir el link para que puedan agregarse, ya que ahí se dan todas las instrucciones. Bueno, gracias. Ok.
Vamos a hablar de las generalidades primero sobre el programa y luego vamos a entrar en detalle referente a nuestra clase. El curso se llama English for Work Program. This is the basic module one. Inglés para el trabajo, módulo básico 1. Ese sería el nombre del curso. Luego, algunos datos importantes sobre mi formación académica. La tienen ahí. Soy licenciado en idioma inglés con una preespecialización en inglés técnico especializado en 6 áreas diferentes. Cuento también con una formación TESOL de la Universidad de Maryland. Además, ostento entre mis diplomados, uno en gestión de talento humano y uno en gerencia global. Entre mi experiencia laboral se encuentra que, bueno, como tutor de inglés para el trabajo en Brigar International Inc., que es la compañía para la cual trabajo, docente de inglés en educación media por más de 20 años. Además, he sido tutor online en la carrera de idioma inglés de la Universidad de El Salvador. Y también he trabajado como office manager en una compañía americana llamada RDI International. Eso es como alguna idea general de mi experiencia laboral. Ahora hablemos sobre las tareas y las evaluaciones. Me gustaría que alguien de ustedes leyera el primer apartado. Buenas noches. Buenas noches. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Ok, gracias. Oiga muy bien lo que dice. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Usted tiene que tomar en cuenta este primer apartado. En el segundo, dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Antes de pasar a los siguientes, voy a hacer un stop acá porque quiero ser bastante claro y por eso lo voy a explicar en español. A estas alturas, me supongo que ya tienen el acceso a la plataforma, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Ok. ¿Alguien que no tenga el enlace para entrar a la plataforma me lo indica, por favor? Yo no sé cómo es el enlace. Ok. Nos hace falta, doña Reina, el enlace para plataforma y también para el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, llevamos dos aspectos que tenemos que solventar con usted. Y eso es muy importante. Quiero que cualquier duda que tengan la hagan lo más pronto posible para que así, cuando ya entremos en el proceso, todo les sea más fácil. De esa manera, podremos hacer las cosas de una forma más ordenada. Ya luego les voy a compartir cómo van a hacer a los que todavía no lo pueden hacer. Solo haciendo algunos ajustes necesarios.
para luego tener todo claro y así no haya ninguna duda en lo que vamos a realizar. Bien, no sé si también a estas alturas ya algunos entraron a ver la plataforma. Me gustaría saberlo. Sí, ya la estuve revisando. Ya lo revisaron, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Para quienes no lo hayan hecho, sí, todas esas preguntas, como la que me hace Carlos Arévalo, sobre el tiempo que van a tener, ya voy a explicar todo eso. Gracias por su pregunta. Voy en forma que escalonada para irles explicando cada uno de los procesos. La plataforma es precisamente esta, Inglés Corporativo, Inglés Principiante, módulo 1. Aquí se van a ir donde dice ver curso. Y ahí les va a aparecer. Y ahí tenemos ya las sesiones. Ahí está sesión 1, unidad 1. Y así se van a ir, le van a dar clic acá. Y justamente al darle clic ahí, tiene que desplegarse todas las actividades. Esto es lo que necesito que entendamos muy bien. Y por eso me voy a tomar un tiempo para poderlo hacer. Donde ven este icono, es donde va a quedar alojada la videoconferencia del día de hoy. Usted, si por A o B motivos, no pudo estar en la clase, usted puede retroalimentarse de ahí. Luego, donde dice tarea 1, es la referente al día de hoy, donde usted va a tener que resolver algunas actividades referentes a la clase y ya luego les voy explicando qué tiempo es el que vamos a tener. Entonces, aquí van a encontrar la videoconferencia y luego cada una de las tareas. Lo hago de esa manera para que podamos comprender cómo funciona. Pero regresemos a las instrucciones. Ok, estábamos acá. Ok, acá. Luego dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ojo, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, creo que ahí he respondido a la pregunta que me hizo alguien a través del chat. Me la hizo Carlos Arévalo. ¿De acuerdo, Carlos? ¿Carlos? Entendido, Eric, perfectamente. Ok, excelente. Luego dice, la fecha límite para terminar el examen medio, el midterm. Ojo, ahí aparece una fecha que es la fecha de inicio de hoy. Ya les voy a ubicar la fecha del midterm. Aquí lo que aparece es la fecha de inicio, que es comenzamos el día de hoy y terminamos el 11 de julio del 2022. Antes de la medianoche ya debe estar todo terminado. Ya con la fecha del midterm yo les voy avisando en qué fecha se va a realizar y hasta cuándo tienen para hacerlo. El manual puede ser descargado en la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Es decir,
cuando hablamos de material de terceros, yo no puedo hacer uso de un vídeo de YouTube que ya esté registrado, porque al momento de subir la videoconferencia no lo voy a poder hacer porque ya tiene derechos de autor. Eso es en cuanto al material. Los requerimientos. Ojo con esto. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Es decir, usted debe de hacer así como hizo el día de hoy, que a cada uno le aparece, excepto me pareció que había alguien por ahí con el nombre del teléfono. Déjenme revisarlo. Bueno, me parece que ya fue solventado, creo. Porque ahorita no lo encuentro. Pero es muy, muy importante que al momento de conectarse sea con su nombre completo. Su nombre y su apellido, por favor. En el caso de oyentes, si hubiesen, no, en este momento no he visto ninguno, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Estos son los requerimientos de nuestra empresa. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Y aquí también voy a hacer un alto referente a esto. Debemos, en cierto modo, de tener control del sonido ambiente. ¿Cómo funciona esto? Ejemplo. Si, por ejemplo, en el lugar donde estamos hay un televisor encendido, hay una radio encendida, al momento de participar tenemos que buscar la manera de que esos sonidos estén controlados para que no nos vaya a generar cierto sonido tal vez no agradable a los demás. O que a veces hacemos la participación y se nos olvida cerrar el micrófono. Y se oye toda la conversación de algo que pueda no tener relación con la clase. Yo como monitor de la clase, claro, tengo la opción de poder apagarlos. Pero a veces uno está tan concentrado en lo que está haciendo que se tarda un par de segundos o minutos y en ese momento se oyen a veces cosas que no debían oírse, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La participación activa, eso es muy importante. Yo considero como especialista y con más de 15 años de experiencia en la enseñanza del idioma inglés que es vital. Yo lo comparo con un deporte. Si queremos ser buenos en X deporte, pues lo que debemos hacer es practicarlo, no solamente verlo. Porque no funciona de esta manera. Entonces, acá todos tendrán la misma oportunidad de poder expresarse. Sabemos que el idioma tiene 4 macro habilidades. Para mí, la más importante es el habla, el speaking, ¿sí? Y ya los demás pues vienen agregándose a la lista, ¿no? Entonces, por eso les solicito que nos acostumbremos desde el inicio a no estar esperando que esté llamando a cada uno por su nombre, fulano, ¿qué piensa? Porque a veces, si no se mencionan, dicen, no, no participo. Entonces, eso es sumamente importante. Y la otra, como ya lo vieron, mantener sus cámaras encendidas en toda la sesión. Eso ya se los proyecté ahí. Entonces les voy a pedir que tratemos de cumplir hasta donde se pueda. Porque al momento de auditar INSAFOR se necesita ver los rostros de quién está detrás de ese ordenador, de ese teléfono, de esa computadora. Entonces es necesario hacerlo. Lo mismo con la asistencia, que ya veremos algo referente a ello.
Estoy dando como las generalidades para que así después no haya ninguna confusión. Ojo con lo que sigue. Asistencia al 100% de las clases, cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. Ojo con eso. Cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo a 8:20 y 9:40. Generalmente, a veces en mi caso, lo estoy haciendo tres veces, al inicio, a las 9 y luego al final, 5 a las 10. Ojo con lo que sigue, se tomará como válido al escuchar, oiga bien, al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Y también lo puede hacer en inglés, present, I'm here. Entonces, eso es sumamente importante. Luego, tenemos sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Significa que en el orden que ya tengo de la lista, así será el orden en el que vamos teniendo nuestros 10 minutos. Es posible que a quien le corresponda hoy no tenga ninguna duda, pero posiblemente algún comentario, algo que abone al proceso, ¿no? Entonces, cada uno tiene asignado ya 10 minutos. Algunas veces, yo sé, trabajamos mucho, estamos cansados y sabemos que nos corresponde, pero antes de que yo tome la última asistencia, algunos abandonan la sesión. Entonces, como esto es grabado por control de calidad, eso queda ahí en el registro, que usted fue el que abandonó. Como facilitador, yo siempre voy a continuar durante esos 10 minutos si usted no está. Así es que les pido de favor que no pierdan esa oportunidad. Y lean la última parte, por favor. Me gustaría que alguien la lea, donde tengo el mouse. ¿Qué dice ahí? Permisos no disponibles. Ok. Entonces, ya teniendo en claro todo esto, creo que no sé si tendrán alguna duda referente a ello. En la cuestión de las asistencias es muy importante, tenemos que tener el 80% para poder validar nuestro proceso. En relación a Zoom, saber dónde está el botón silencio o el mute es importantísimo para poder cerrar el micrófono después de una participación. La cámara es necesario, el chat, cuando se refiera a breakout rooms, esas son salas en las cuales haremos trabajos en equipo. Usted va a recibir una invitación y debe de aceptar esa invitación para poder entrar a una sala con 3-2 personas. Cuando el tiempo asignado se termine, regresamos todos a la sala principal y ahí pues damos seguimiento a la actividad que tengamos. Luego también es necesario que tengamos identificado dónde se encuentra el botón Ask for Help. Si usted tiene alguna duda, no comprendió algo ya estando dentro de una sala, usted presiona ese botón, a mí me llega un mensaje y yo con gusto entro y le auxilio en lo que usted no comprende. Y algo importante, el respeto para todos. Eso es muy vital, muy importante. Así es que si no tienen ninguna pregunta, pasaríamos entonces a entrar ya en
En materia, sí. Solo tengo 15, todavía me faltan 5 y ya pasaron varios minutos. Decirles que tratemos, yo sé que algunas veces salen, no todos al mismo ritmo, a veces el tráfico, yo comprendo eso, pero tratemos de iniciar lo más presto posible para aprovechar el tiempo. ¿Todo está claro? ¿O hay alguna duda hasta este momento? Todo bien, todo bien. Ok. Perfecto. Antes de seguir, me gustaría incluso saber si ya todos descargaron el material, el libro, la guía, o si alguien todavía no lo ha hecho. Yo no sé cómo descargarlo, teacher. Ok. No, yo por el momento no lo he descargado. Hoy me quedó poco tiempo por mi trabajo, pero espero ya descargarlo el día de mañana, temprano. Ok. En mi caso, teacher, ya lo descargué. Excelente. Eso está muy bien. En el grupo de WhatsApp, por ahí se les envió. Está ahí, pero quien no esté, ya vamos a buscar la forma de ayudarle para que pueda tenerlo, porque hay algunos ejercicios que deben de ir desarrollando. Esa es la guía que nos va dando el camino a seguir en los contenidos. Hay algunas conversaciones, algo, entonces todos debemos de ir buscando esa línea, ¿no? ¿Solo en el grupo de WhatsApp se puede descargar? No necesariamente. Ahorita está ahí. Voy a buscar la forma de pegárselo ahorita acá, para ver si se les hace fácil el poder hacerlo, de descargarlo. Permítame un segundo, por favor. Un segundito. Thank you.
Veamos si lo podemos cargar al chat de acá. Para quienes no están en el grupo. ¿Ah? ¿Todo el año? Sí. No, mi amor, yo no tengo que dar la cámara. Veamos, es este. Bien, por ahí está. Por ahí está. Sí, ya se cambió. Quien no lo tenga lo puede buscar ahí en el chat de Zoom. Por ahí mero lo puede encontrar. Y este sería el inicio de nuestro módulo. Affirmative and negative statements. Con la fecha del día 13 de junio del 2022. Okay, before we start, before I show you some slices, I'm going to do in English. I'm going to introduce myself in English. My name is Mark Lasso. I got a bachelor degree in English, and I've been working not only in high school in the public, but also I've been working in university levels. And I've been working not only as a teacher, but also as an office manager in an American company for more than 3 years. Today I'm here in order to help you to start with this module. And you are going to start with the basics before I start showing you some slices. I would like to hear your voice. But you are going to introduce yourself and you can share information that you consider that you can share it with the rest of the class. You can mention your name, the place where do you live and where do you work. And also if you want to talk about hobbies and something like that, you can do it in that way. Bien, para iniciar lo que vamos a hacer es presentarnos, dar nuestra información que consideremos que la podemos compartir con el grupo. Try to do it in English, and that way you are going to get familiar with the language. Maybe at the beginning, for some of you are going, it's going to be difficult to understand, but maybe later on you are going to get familiar with my accent and you are going to understand in a better way. Right now, I'm trying to speak in a slow way, you know, because I've been, well, most of the time I used to work with a student from English career in the university and try to speak a little fast. But in this case, I'm going to be in a slowly way in order that all of you can understand it. And I would like to hear your name and all your information. Who wants to be the first one? Necesito voluntarios. ¿Quién quiere ser? Okay. Okay, Adriana. Go ahead, Adriana. Hello, my name is Adriana. I live in the Northwest with my husband, and I work in Almapa S.A.D.C.B.
And I have two dogs because I love dogs. And I am a good person and I want to learn more English. Okay, thank you. Very good. Okay, somebody else? Siguiente. Okay, don't be afraid to speak. Tell me. Hi. Okay, Carlos or Marilyn? Okay, me. So, hello. My name is Marilyn Alejandra and I live in Uzbekistan. I have a dream cook. I am 29 years old. And the last year I have the opportunity to study English, but for my schedule, my last job, for me it's impossible, it was impossible to continue with the class, but at this moment it's a pleasure to be continue learning with you. Okay, thank you. Welcome. Okay, ¿quién más? Hi, good night. My name is Carlos. I am from San Salvador. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. And welcome. Siguiente, por favor. Hello, my name is Mauricio Echeverria. I'm from San Salvador. I work in accounting and it's a pleasure to meet you and start learning English today. Okay, thank you, Mauricio. Hi, my name is Alejandra Valencia. I live in Nuevo Lourdes. I live with my boyfriend and my dog. That is. Okay, thank you. Somebody else? Good night. My name is Reina. I am working in Alcaldía San Esteban. Nice to meet you. I live in San Esteban, Catarina. Okay, Doña Reina, welcome. ¿Quién más? ¿Quién más? Participación activa, dice el manual, así es que debemos de comenzar desde hoy. Algo muy importante. David, go ahead, David. My name is David. I live in the city Delgado. I work in the supermarket. Thank you. Okay. Okay, volviendo a los requerimientos. Acuérdense que, como ya les dije, este es un proceso. Entre más usted practica, va a ir mejorando, ¿sí? Así es que, por favor, dejemos a un lado los temores que me voy a equivocar, que van a decir. Todos estamos en un proceso y yo lo que quiero es ayudarlos. Entonces, es precisamente esa parte la que debemos de dominar primero. Cada uno de ustedes tiene que hacer su mayor esfuerzo. Como ya dije, para mí, speaking es una de las habilidades más importantes. Todas son importantes, pero cuando nosotros aprendemos el lenguaje nativo, primero hablamos. Y eso es lo que se hace en todo proceso para aprender un idioma. Luego se agregan las demás habilidades. Entonces, en este caso, estoy enfocado en desarrollar el speaking con ustedes
así como las otras, pero más que todo esa. Así es que sin temor al éxito, yo les invito a que hagamos la primera actividad, quienes no lo han hecho. Hello, my name is Yanira Canizales. I work in Grupo Lorena in City San Miguel. Okay. No le vimos su rostro por su cámara, pero al menos por la voz la vamos a identificar. Good night. My name is Fatima. I am in San Salvador. I am in supermarket. Okay. Thank you. Hi, my name is Patricia Bonilla. I live in San Esteban, Catarina, and I work in the municipal office of San Esteban, Catarina. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. That means that you work in the city hall. Trabaja en la alcaldía, ¿sí? Yes. Okay. We call it city hall. Okay, who's missing? ¿Quién nos hace falta? Como dije al inicio, para mí es importante que todos seamos parte de esta clase y una de las maneras para sentirse parte es participar. Eso es clave. Aún estoy en espera de quienes no lo hayan hecho. Hello, teacher and classmate. My name is Rolando Arias. I am 33 years old. I live in San Esteban, Catarina, and I work in office government. Okay. Excellent. ¿Quién más? ¿Alguien más que nos falta por ahí? No vamos a mencionar nombres, pero todavía hay algunos que no se han presentado. Good night. Good evening. My name is Azucena Gutierrez. I live in Lourdes. I am working in Santa Tecla. El Nuevo Milagro. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Somebody else? ¿Quién nos queda? Todavía nos faltan como cuatro. Hello. Good night. My name is Brenda Lobo. Where I'm from, San Miguel. I'm working Grupo Lorena. Ah, okay. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Hi. My name is Edwin Bonilla. I am from Ilovasco. Okay. And Millie? Hello, good night. Good evening. My name is Emily Landaverde. I am from El Salvador. I'm working in Michoacán. Nice to meet you. Okay, welcome. Well, I guess maybe somebody's missing. Okay, don't forget that at the moment that you are going to greet to somebody, for example, in this case, it's better if you say good evening, because at the end of the session, we are going to use good night. But at the beginning, as soon as you get in a house, you are going to say good evening. At the moment that you are going to
to leave the house, you are going to say good night. That means that you are going to go to your bed and rest and sleep and dream and so on. Try to keep that in mind. Okay, another thing that I would like to tell you is this. Otra cosa que me gustaría mencionar es la siguiente. Bueno, ya con el sondeo que hice, ya tengo como algunos recursos, algunos insumos. Algunos hablan muy bien, tienen ya sus bases. Y es posible que otros vieron inglés hace mucho tiempo. Y eso es comprensible. Entonces, pedirles a todos que tratemos de ayudarnos, de aprender juntos. Si alguien tiene mayor conocimiento, ayudarle a quien tenga alguna dificultad en cómo pronunciar una palabra. Y de esa manera, pues vamos a ir creciendo juntos. El objetivo es que al final logremos esa meta que usted tiene. A estas alturas, a este nivel, a este tiempo, es necesario ya que todos manejemos otra lengua. En este caso, el inglés, por ser una lengua franca, que donde quiera que usted vaya, va a encontrar una persona que va a hablar inglés. Usted puede ir a Rusia, puede ir a Japón, y usted dice, yo no hablo ruso, no hablo japonés, pero siempre habrá una persona que habla inglés. Y usted se va a comunicar en esa lengua con esa persona. Así es que, con eso creo que ya tenemos como una idea general. Por si apareció alguien más y no estaba al momento de hacer la asistencia, voy a hacer un control más para luego hacer el del final. Regálenme un segundo, por favor. Ok, en algunas zonas es posible que esté lloviendo y por eso hay inestabilidad en la señal de internet. Ok, Adriana, Raquel. I'm here. Okay. Blanca Azucena. No está. Brenda Lisset. Present. Okay. Hello. Hello, please. Carlos Daniel. Present. Edgar Rolando Arias. Present. Ok, usted no le habíamos registrado su asistencia. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto.
Edwin Giovanni. Edwin Giovanni Bonilla. Present. Emily Fabiola. Present. Fátima Elizabeth. Present. Hugo Adilio. Hugo Adilio. Javier Ignacio. Javier Ignacio. Jocelyn Yahaira. Present. José David Reyes. Present. Liliana Alejandra. Present, I'm here. Okay. Marilyn Alejandra. I'm here. Mauricio Antonio Echeverría. Present. Patricia Beatriz Bonilla. Present. And Reina Isabel Panameño. Present. Okay. Teacher. Hello. Blanca Susana, she is here. Okay, hold on a second. Teacher. Segundo, por favor. ¿Me dijo el nombre? Blanca Azucena. Blanca Azucena Gutiérrez. Yes. De Sandoval. Ok. ¿Alguien más? A mí no me mencionó. ¿Su nombre? Elia Yanira Canizales, Blanco. Permítame un segundo. Elia Yanira Canizales Blanco. Yes. De veras, no la mencioné. No, no escuché. Ah, ok. Está registrada. Ok, let us start then talking about the. But before that, let me show you the material. I need that you get familiar with it. Necesito que se familiaricen con el material porque las clases van a ir basadas precisamente en el material. Okay, but let me do this first.
Ok, vamos a iniciar sobre el tema de hoy. Algunas imágenes, maybe you are going to relate it with a cartoon. Let us start talking about the pronouns. Para quienes ya tienen conocimiento de lo que vamos a hablar, será un refuerzo, pero necesitamos hacer una nivelación en todos. Ahí están los personal pronouns, I, you, he, she, it, we, and they. Como es algo que ya lo conocemos, vamos a ir quizás focalizándonos más en lo que tal vez no tienen alguna idea relacionada con el tema que necesitamos ver. Así, a grosso modo, si yo le pido, por ejemplo, a cualquiera de ustedes que me haga una oración using, for example, we. Who wants to create a sentence using we? But in a hurry, así, in a hurry, rapidito. We are a student. Okay, we are a student, okay. Okay, thank you. What about they? We are happy. Yeah, we are happy because we are starting a new module in English. Okay, what about they? We are English class. We are in the English class. Okay, what about they? They. I need that you create a sentence using they. They are my classmate. They are my classmate. They are my friend. And so on. Okay, what about she? They are in the house. They are? In the house. They are in the house. They are listening to the class. They are listening to the class. Listening to music. Okay? Okay, what about she? She likes to learn new things. Okay, she likes to learn new things. She loves listening romantic music. She is beautiful. Okay, she's beautiful. She's the manager of my company. She is my friend. Oh, she is my friend. Okay, okay. Okay, so as you can see, I'm sorry? She is at home. She's at home. Okay, she's at home. What about you? You are fantastic. Okay. You are amazing. You are my friend. Okay. You are my teacher. Could you repeat again? ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor? You are my teacher. Okay, okay. Okay, I guess you are familiar with this. Let us continue then. Related with this. El famoso to be. Que cuando estuvimos en bachillerato posiblemente nos dio problemas. No logramos comprender cómo funcionaba el to be. Entonces ahora es el momento para poder saber cómo voy a hacer uso de el to be. To be has three different forms. El to be tiene tres formas diferentes. La primera es am, la segunda es is, y la tercera es are. Entonces, what I need to know is that which personal pronoun I'm going to use with each form. Lo que yo necesito saber es qué pronombre personal voy a usar con cada una de las formas del be. Una recomendación, si usted considera que la información que estoy pasando le hace de utilidad, puede ir haciendo capturas
para que luego usted con sus capturas puede hacer como un refuerzo de lo que estamos hablando. Okay, in this case, for example, I had the personal pronoun and say I am. Okay, repita, I am. I am. I am. I am. I am. I am. Okay, because it's different. It's different if I say, for example, necesito que agudicemos el oído. Por ejemplo, si yo digo, I am an English teacher. If I say, I am an English teacher. As you can see, at the moment that we are going to speak English, we need to modulate our vocal cord in order to produce the sound as close as a native speaker. In this case, what we have close is United States. But suddenly we can have some sounds like audios like British, you know? But in this case, let us focus our attention in that. Okay, who wants to create a sentence using I am? ¿Quién quiere crearme una oración así rápida usando I am? I am 43 years old. Okay, I am 43 years old. Okay, perfect. Somebody else. I am a good person. Okay. I am father. Repeat, I am student. Repeat again. Repeat again, please. Alguien mencionó una oración ahí related with father. Could you repeat again? I am father. Okay, I am a father. Okay, continue. Somebody else. I am a student. I am a student. Remember, in English we need to have a determiner. En inglés siempre vamos a necesitar tener un determinante o lo que le llamábamos artículo. Yo soy un estudiante. ¿Sí? Inglés tiene eso que es bastante específico. Por ejemplo, yo digo, I am an English teacher. ¿Sí? Okay, what about the next one? He, she, and it. We are going to use is. Who wants to create a sentence using he? He is a very intelligent. He is a very intelligent student. Okay. Somebody else? Using she or it? He is my brother. Ah, okay, he is my brother. Okay. He is a handsome boy. Oh, okay. He is a handsome boy. What else? He is my son. Okay. What about it? When we are going to use it? We are going to use it with animal. It's a table. It's a table. It is a table. Okay. It is a table. Okay. No se nos olvide que it lo vamos a usar with animals and things. Para animalitos y cosas. For example, I can say it is raining right now. It's raining. Yeah, it is raining right now. Okay, what about you, we, and they? We are going to use are. Vamos a usar are. One example. You are my father. Okay. You are my friend. Okay. You are my friend. What else? What about we and they? I'm a very good teacher. Repeat again, please. Repítalo, por favor. We are very,
We are a very good teacher. We are. Okay. Somebody else? They are good students. They are good students. Okay. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? We are in El Salvador. We are in El Salvador. Okay. But maybe soon we are going to be in another country. Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? No? ¿Alguna pregunta? No, teacher. Okay. Okay, this is the to be verb. We already talked about this. Ya hablamos de esto. I am, he, she, and it is. We are, you are, and they are. Okay. Okay, take into account this. Lo tengo así en español por ser el módulo uno. Uno de los verbos más importantes del idioma inglés. Atención con sus contracciones. Contracciones son las formas cortas que vamos a usar al momento de hablar. Ahí tenemos. Todo lo que vaya con is se va a usar apóstrofe y una S. His, she's, it's. Y en el primero va a ser am. Am. Tengo que poner mis labios, ambos labios. Am. Y en este caso, la contracción de we are, por ejemplo, we're, you're, there. Okay, let us repeat. Am. 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 Yeah, yeah, you need to touch your lips. Am. 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 Okay, his. 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 It's. 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 We're. We. You're. 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 There. 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 Okay. Solo era la unidad 5 que estaba así. Microphone. Okay, we got an example here. Let me go back to this one. Okay, you got it there. I got an example. I'm in the classroom. Listen, I'm in the classroom. Instead of say, I am in the classroom. Estas formas cortas se usan más al momento de hablar. ¿Sí? She's the doctor. Instead of say, she is the doctor. Entonces usted ya no va a decir she is the doctor. No, she's the doctor. We're friends. Instead of say we are. We're friends. Al momento que tenga alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla porque es necesario aclarar todas las dudas que usted tenga. Okay, your turn. Completa usando el verbo to be. I'm going to give you some minutes that you can do it. Okay, okay. Remember that you have to be an is and are. Trate cada uno de ustedes de hacerlo y luego compartimos las respuestas. Porque si las damos de una vez, algunos van a quedarse ahí, no van a encontrar de dónde apareció, de dónde salió. Entonces, don't worry, I'm going to give you time in order to do this. Si usted lo puede hacer sin escribir, si solamente mirar, eso sería mejor, ¿no?
Teacher, I'm in a question. Okay. Which one is your question? Okay. Cuando se utiliza el where, pero también cuando queremos hacer como una pregunta de dónde, es similar la pronunciación. ¿Cómo diferenciar esas dos? Okay. Cuando hablo de prepositional of place, we say where. Where do you live? Where. Okay. Yeah. Yeah, yeah, we can identify in the context. La identificamos fácilmente en el contexto. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, we are going to solve right now. Let us start with number one. Who wants to do it? I'm in the kitchen. Ah, okay, I'm in the kitchen. Number two? They are my friend. They're my friend, okay. Or they are. We are brothers. We are brothers. Number four? She's my sister. Okay, number five. It is my dog. It is my dog. Okay. Number six. You are in his house. You're in his house. Okay. Number seven. Anna, she's in the bedroom. Anna, she's in the bedroom. Anna is. Is in the bedroom. Yeah. Number eight.
Number 8. She and I are here. Okay, she and I are here. Number 9. Your father is nice. Repeat again, please. La número 9, por favor. Marcelo and I are cousins. Okay, Marcelo and I are cousins. And number 10. Your father is nice. Okay, excelente. Si alguien puede hacer una captura y la comparte en el grupo, sería muy bien para que luego, si alguien no pudo tomar apuntes, la pueda ver y luego hace o corrobora. Ok, ahí están las respuestas. Ahí puede hacer usted un screenshot, por si no comprendió cómo funciona. Trate de hacerlo in a hurry. Because we need to continue. Se van a acostumbrar a hacer capturas rápidas porque el tiempo en línea es vuela, you know. Ok, el verbo to be significa ser o estar en inglés, pero además de estos significados lo usamos para edades. Por ejemplo, yo digo, alguien dice yo tengo 17 años. I am 17 years old. Listen the pronunciation. I am 17 years old. No separado, years old, no, years old. Cuando yo tengo una consonante fuerte y una vocal con sonido débil, hago un una unión y aquí va a decir years old. Ella tiene 19 años. She's 19 years old. We are 14 years old. We use it that way. También lo usamos acá. Mira, aquí tengo am, is, and are. Ok, ojo con esto. Dice, usos diferentes del español, del verbo to be. Tengo hambre. En inglés ya no vamos a usar el verbo tener, sino que dice, I'm hungry. Él tiene sed. She's thirsty. Ella está enamorada. She's in love. Son de tal parte. They're from. They're from Lourdes, Colón. They're from Tacuba. They're from Santa Ana. Ellos son de Santa Ana. They're from San Salvador. Yeah, we can use it that way. And also, we say, it's nice to meet you. Listen, it's nice to meet you. Okay, because of the time, el tiempo acá es nuestro peor enemigo, to be, verb in negative form. Veámoslo en forma negativa. Okay, we have the subject. Tenemos el sujeto que podría ser todos los pronombres personales. I, you, he, she, we, you, and they. And it also. And then we are going to use the to be form. Cuando dice to be, significa que voy a usar una de las tres formas. No es exactamente que voy a escribir esto, sino que aquí podría ser is,
podría ser am o podría ser are. Y luego voy a usar la partícula not más el complemento, que en este caso aquí podría ser isn't o aren't. Ojo con eso. Ahí están. Voy a usar he, she, and it. Voy a usar isn't. Y you, we, and they. Voy a usar aren't. You aren't paying attention. Ustedes no están prestando atención. Es una oración en negativo. You aren't in your job now. Ustedes no están en su trabajo ahora. Y así sucesivamente yo puedo crear oraciones. Y el I se me queda solo. Va a decir, I'm not going to the meeting. No, no estoy, no iré a la reunión. Ahí está. Ahí puede hacer un screenshot porque esto es sumamente básico. Si ya lo hizo, démosle porque necesito avanzar un poco. Ahí tengo I'm not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not. And of course, we can use it in a short way, in a contraction way. He's not, she's not, it's not, you're not, we are not, they're not. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. No, teacher. No. Okay, me alegra. Bueno, vamos a, si ya vimos la parte negativa, creo que vamos a centrarnos ya en otra página del material. Okay, yes, let us resolve this one, this exercise, complete usando la forma negativa del verbo to be. Alguien, por favor, que me haga la número uno, Juan. From Brazil, he's from Chile. Juan is not from Brazil, he is from Chile. Juan isn't from Brazil. Isn't from Brazil, he is from Chile. Okay, number two. Número dos. My friends aren't at home. My friends aren't at home. Mis amigos no están en casa. Okay, number three. I isn't hungry now. ¿Recordamos cuál vamos a usar con I? I am not hungry now. I'm not hungry now. Okay. Pero tranquilo, de eso se trata. Quitémonos el miedo de expresar lo que pensamos. Estamos en un proceso y eso es entendible. Okay, number four. Felipe. Maintenance. Number four. Felipe isn't. Could you read the whole sentence? Léanme la oración completa, por favor. Felipe isn't 18 years old anymore. Okay. ¿Y se recuerda cómo yo dije que iba a decir estos dos? Years old. Years old. Years old. Como sol. Sí, para que se oiga así más American, you know. Years old. Okay, number five. Número cinco. Daniela and he isn't together. Daniela and he isn't
together? Why isn't? ¿Por qué isn't? Aren't. Uh-huh. Why? Could you tell us why? Nos dice por qué. Because it's plural. Yes, it is. We are talking about they. Estamos hablando de dos personas, de Daniela y él. Entonces acá, no se dejen ir solo porque ven a él aquí, ¿ve? Sino que ya tenemos a alguien previamente. Ojo, ojo. Okay, number six, the president. The president? The president isn't happy. Isn't happy. Okay, number seven, we? We are friends. Okay. Number eight, David and she. Aren't at the school. At the school, okay. And the last one, they? Aren't sisters. They aren't sisters, let me show they you. They are sisters. Okay, you got there. Ahí tienen las respuestas. Haga un screenshot porque necesitamos. Bueno, creo que en esta parte. Ok, la parte interrogativa la vamos a dejar para otra sesión. Now I need to show you the material. Ahora voy a compartir con ustedes el libro. Because we need to work on it too. Okay, you got it there. Let me get bigger. I need to move this. Hold on a second, I need to. Okay, talk about what I do at my workplace and say my occupation. And also, we need to think about some position that people can find at workplace. And also, you can mention your, but you already did when you introduce yourself. Okay, I'm going to read this. Listen to your teacher, read the following occupation, then check with what, which one people can at your workplace. Okay, listen up, let me move a little bit. The first one said maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Only six. Okay, again, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Okay, who wants to read it? ¿Alguien que desee leerlos, por favor? Maintenance. Okay. Floor manager. Floor manager, manager, listen, manager. Manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Engineer. Okay. Secretary. Secretary. Thank you, Mauricio. Somebody else wants to do it? ¿Quién más lo quiere leer?
Somebody else, somebody else. ¿Quién más? Maintenance. Okay. Floor manager. Supervisor. Supervisor, supervisor. Truck driver. Okay. Truck driver. Engineer. Secretary. Secretary, okay. Somebody else? ¿Alguien más? Maintenance. Oh. Okay, maintenance. Floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay. As soon as you get the material, tan pronto tenga el material, si usted puede tenerlo impreso, sería mejor agarra un lápiz y cuando yo pronuncie, usted escribe tal como lo oye, para que así se recuerde. Por ejemplo, this one, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Okay, as soon as you got the material, we are going to resolve exercise number 3. In context, scramble the following letter to discover the occupation. Eso lo puede hacer usted como un homework. Usted va a ordenar las letras para descubrir qué ocupación es la que está ahí. Esa la revisamos el día de mañana en la sesión al inicio. Also, you have some link here. Además de eso, también tiene unos enlaces acá donde you can have different actions, like listen to 5 different people talk about their occupation and complete the exercise. Usted puede oír a diferentes personas hablar y eso le va a ayudar a desarrollar el listening. Expand your listening comprehension, then you are going to get familiar with some sounds. Okay, de esto hablamos el día de hoy, how to use be singular statements. For example, right here, I am Natalie, I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary. She is an engineer, he's an engineer. She is a floor manager, she's floor manager. In negative, I am not Natalie, I'm not Natalie. You are not a secretary, you're not a secretary. It is the same way. And also right here, you have exercise number 5 that you are going to complete it. El ejercicio 5 también usted lo va a poder completar, donde dice complete the following sentences using the correct form of the be and the occupation on the parentheses. For example, Alan, truck driver. ¿Cómo sería la resolución del ejercicio 5, del 1, perdón, referente a Alan? ¿Cómo sería? Alan is a truck driver. Ah, okay. Alan is a truck driver. Okay. Sí, así. Así mero. Alan is a truck driver. Luego usted va a completar a la número 2. Dice, I assembler. Number 3. Michelle, floor manager, my boss. Not maintenance. Number 5. He, not floor manager. Tina, engineer. Okay, try to do it now. Try to do it now. Trate de resolver las que pueda ahorita, por favor.
Well, the number two is quite easy because as soon as you see the word I, tan pronto usted ve el pronombre I, sabe cuál forma del pie es la que va a acompañar a I, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces? I. I am an assembler. I am an assembler. Okay. I am. Yeah. What about number three? Michelle is a floor manager. Ah, okay, okay. Bueno, yo creo que ya la idea la tenemos ahí. Oops. Veamos que este libro va corriendo, ¿no? Okay, un segundo. Ok, luego, bueno, ahí tienen hasta el ejercicio 6. Necesito borrar algo acá. Ahí está. Luego en el ejercicio 6 dice complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. En el siguiente, del 1 al 3, usted va a completar la información de tres personas usando algunas oraciones negativas. O pone el nombre, la ocupación y luego la oración que sea en negativo. Y eso lo vamos a revisar el día de mañana a inicio de la sesión. Por eso es importante que tenga el material. Por ahí tenemos también una conversación que vamos a reforzar el día de mañana referente al uso de lo que hemos estado hablando. Antes de que se me escape, bueno, pueden hacer un screenshot y continuar trabajando. Voy a compartir en este momento el enlace para que alguien, si no se ha agregado al grupo de WhatsApp, lo pueda hacer. Ahí está. Ah, Blanca no alcanzó a activar su micrófono. Ok. Además de integrarse al grupo de WhatsApp, no sé qué más les hace falta. Ah, también para accesar a la plataforma, alguien me mencionó que no encontraba cómo accesar. Yo le pregunté eso y también cómo agregarse al grupo de WhatsApp. Vaya, ahorita ahí le acabo de poner en el chat. Y ahí le dejo también para que pueda entrar a la plataforma. Uh-huh.
Okay, we are so close to finish today. As you can see, I've been explaining every topic in both languages because this is a basic module. Later on, as soon as we start seeing different topics, we are going to start producing the class in English. Ok, estamos ya cerca de finalizar la sesión. Vamos a hacer un control de asistencia otra vez. Antes de hacerlo, me gustaría tener tres valoraciones. ¿Cómo les ha parecido el trabajo que hemos hecho hasta ahora? En mi caso, soy una persona con mente abierta que si hay alguna sugerencia que pueda servir, con gusto lo voy a hacer. No soy una persona square, sino que me he ido adaptando a los nuevos modelos pedagógicos, didácticos de aprendizaje. Entonces, explicaba que he venido haciendo la mayoría de explicaciones en español. Sé que es un módulo básico. A medida vamos avanzando, pues vamos a ir aumentando el nivel, ¿sí? Hasta llegar a un punto que la clase is going to be full English for all of you in order that you can get familiar with all the sounds. Okay. Antes de pasar la lista, me gustaría tener tres valoraciones. ¿Cómo les ha parecido la forma de trabajo? No sé qué más pueden ustedes mencionar, así es que solo levantan su manito y con gusto les oímos. Ok, antes de eso, les voy a decir, en la parte de abajo de su tablero de la plataforma de Zoom, hay algo donde dice reacciones. Ahí en reacciones hay un símbolo pequeñito donde dice right hand. Ahí usted le da clic y levanta su mano. Mauricio Echeverría. Sí, bueno, yo de mi parte estoy bastante contento. Sé que esto es para básico y de realmente me gusta la metodología, va bastante despacio, teacher, y creo que vamos a aprender bastante. En mi caso, de manera personal, me gusta esta metodología, que ir despacio, porque solo así vamos a aprender como bebés, aprender un nuevo idioma. Gracias. Ok, gracias, Mauricio. ¿Alguien más? Buenas noches. Fátima Hernández, díganos. Sí, la verdad es que está muy interesante y también que es un gran reto para cada uno de nosotros aprender así desde un principio, ¿verdad? Para que nos pueda servir y acoplarlo en todo lo cotidiano. Y eso. Ok, gracias, Fátima. Ok, the last one. Dígame, Reina Isabel. Ha comenzado a llover muy fuerte. Sí, buenas noches. Está muy bonito lo que nos está enseñando. Pues la verdad de que estamos como niños ahorita aprendiendo. Creo que nada es difícil en esta vida. Se nos va a dificultar, bueno, al menos a mí. Yo siento bastante por el uso de la tecnología que me cuesta bastante, ¿verdad? Pero ahí vamos a echarle ganas. Está muy bonito la enseñanza y sí, como dijo el compañero, ahí lo lleva pausado y así es como nos tiene que llevar, pues estamos principiando, ¿verdad? No se le escucha, teacher. No se escucha, teacher.
Hola. ¿Sí me oye? No se escucha. ¿Tiene mute? ¿Tiene mute? Hola, hola. Hoy sí. Hoy sí. Ahora sí. Hoy sí se le escucha. Bueno, vamos a pasar la lista la última vez. ¿Alguna pregunta, duda que tengas a este momento? Por favor, lo puede hacer. Or just give me a second. Okay, Adriana, Raquel. I'm here. Blanca, Azucena. Present. Brenda Lizeth. Present. Carlos Daniel. Present. Edgar Orlando. Present. Eduardo Ernesto. Eduardo Ernesto. Elia Yanira. Present. Emily Fabiola. Present, teacher. How do you pronounce your first name? ¿Cómo pronuncia su primer nombre? Emily. Okay, Emily. Sí, porque no son capaces. Okay, Fátima Elizabeth. Present. Hugo Adilio. Javier Ignacio. Jocelyn Yajaira. Present. Liliana Alejandra. Present. Marilyn Alejandra. I'm here. Mauricio Antonio. Present. Patricia Beatriz. Present. Reina Isabel. Present. Vladimir. Not here.
Ok, de acuerdo a mi lista, les correspondería el 1-1, la sesión 1-1 para el día de hoy a Adriana Raquel. Y es que le voy a pedir que quede un par de minutos. Para los demás, thank you very much. I hope to see you tomorrow. It was a pleasure to be here with you. And don't forget, if you have any doubt or if you need to know something, you can send me a message in the group. Para quien tenga alguna duda, pregunta, no dude, valga la redundancia, en escribirme al chat. Y ahí podemos aclarar creo que a mí no me mencionó. ¿Tiene mano arriba? Sí, teacher. No escuché mi nombre. Edwin. Y también segundo, Edwin. Edwin Giovanni Bonilla. Sí. Sí, pero está registrado. Por eso es que se les pasa dos o tres veces para que no haya ningún error. Y por eso es que a veces les llamo hasta dos o tres veces para estar seguro si están o no. Si no lo hice, pues, I apologize, ¿verdad? Dígame, don David Reyes, ¿alguna consulta? Creo que no me mencionó a mí también. ¿Será? ¿Qué ya necesito? Ahí. ¿Cómo inicia su nombre? José David. Ah, José David Reyes. Sí, sí, pero ya lo tengo. Thank you very much. Sí. José David Reyes está también ahí. Okay, don't forget, tomorrow, at the moment that we are going to start the session, you are going to say good evening, and now that we are leaving, you are going to say good night, bye-bye, see you tomorrow. Good evening, see you tomorrow. Bye. Bye. Okay, and okay, before you go, don't forget to look at the dictionary and try to piden tener un diccionario cuando entender algo. Okay, bye bye. Thank you. Bye. 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 Bye bye. Thank you. Bye bye. Solo me quedaría con Adriana Raquel. Okay, I don't see. Ah, it's there. It is there. It is there. I'm here. Hey, Adriana. Okay. Delia. Es sobre alguna duda de lo que vimos ahora, ¿verdad? Yes. Ok, nada más tengo como una confusión cuando estábamos haciendo lo de las oraciones, ¿verdad? Que al inicio estaba como, si no me equivoco, Daniela y luego hablaba sobre él. En sí. Eso sí tuve una pequeña confusión por lo que ya decían, ¿verdad? Que cuando es así, se está hablando de plural. Sí. Ok, es entonces, okay, en ese caso no voy a... Como le digo, no voy a como tomar el he, sino que tengo que tomar, valga la redundancia, a la otra persona y como a dos. Sí,
Hay que ser muy cuidadoso porque a la hora de los ejercicios en la plataforma, eso es normal en el momento de evaluar, que siempre hay como, we call it in English tricky, you know. Son como trampas para ver si realmente han comprendido lo que se está hablando, ¿cierto? Ok. Así es. Creo que por el día de ahora nada más esa sería como... Ok, excelente. Como una pequeña confusión, sí. Porque lo demás sí ya me quedó más claro. Ah, ok, perfecto. Bueno, hemos iniciado en una manera bastante lenta pensando en todos, ¿verdad? Pero llegamos a un momento que ya vamos a estar como nivelados y ahí sí ya le damos full English. Because you need to listen, you know. And that way you are going to get familiar and that way you are going to start producing sounds and using the structure and the pattern that we are explaining during the class. Okay, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Good night and bye bye. Se me dejó el audio ya de último, no le oí. Ok. Ahí estás. Se me le había ido el audio. Sí, le había apretado ahí por error. Ah, ok. Ok, no problem. Okay, bye. Bye bye, good night.